you today. Well, today I hope you are happy and fine. Today is Thursday, the 18th of June, and what's the weather like today? It's sunny and hot. Yes? Okay. Well, so first of all, remember that pages 49, 50, and 51 from the activity book must be done. Tienen que estar hecha. Okay? Good. Antes de ir al examen global, hoy es el gran día, te voy a dar todos los tips, todos los consejos que tenés que tener en cuenta para hacer ese global exam, que es el examen más importante del año, ¿sí? De medio año. Yes, okay? Good. So, before that, yes, quiero decirte que abras tus comentarios del video que me mandaste. Congratulations, muy bien esa literatura complementaria, esa práctica se notó en la lectura de tu first book, de tu primer librito de historias en inglés, yes, a lo mejor vos tenés otro también en casa, yes, ok. Juani, pronuncien esto por favor, Juani, Francesca, Álvaro, ni bien se restablezca ese problema de connection que tenían en casa, me mandás, yo sé que está hecho tu video, yes, así te mando los comments, la corrección. Bridge, goat, I, goat, grass, and good. I, bridge, goat, grass. Yes? These were the words that you need to repeat. I, bridge, goat, grass. Yes? And that's all. Yes? Okay? Tenés tu video corregido and everything is there in the classroom. Okay, good, done. Yes, good. Well, so let's go to, este cuadro lo vas a tener en tu classroom, okay? Primero menciono errores de pronunciation, today sunny and hot, yes, okay, the big one most, ya lo hizo, después vamos al examen de la 1 a la 6, el global exam. Una hora tenés para resolver. Necesito que prepares un desk, un escritorio, una mesa, algún lugar que sea el más tranquilo en la casa, tu habitación, algún lugar. Solo vas a poner, que te ayude a alguien a poner un cronómetro, el reloj o lo que sea, el celular, cronometrado con una hora y vas a hacer en una hora, lo vas a poder terminar antes. Pero lo que quiero explicar es que tenés one hour. No lo hagas todo rápido como para entregar, ¿sí? Quiero que te cronometres una hora. ¿Lo terminás antes? Mejor, no importa. Pero no te enloquezcas y hagas las cosas mal. Tenemos one hour, una hora para mirar, hacerlo tranquilo. Yo sé que estás entrenado, que es posible que lo termines antes. ¿Sí? Pero tenés una hora para hacerlo, para chequear palabra por palabra, mirar si escribiste bien, si pusiste bien las is mayúsculas, si pusiste los apóstrofes, las comas, ¿sí? Si escribiste bien la palabra y lo haces solito. Ojo, a conciencia, sin mirar un cuaderno de inglés, el classbook, el activity, sin preguntar a nadie en casa, porque yo necesito que lo hagas como si fuera que estás acá. Lamentablemente no lo podemos hacer y es la primera vez que se hace el examen global, ¿sí? En la casa, ¿sí? Está, entonces necesito tu sinceridad, ¿sí? Necesito que vos seas sincero, que seas honesto y que seas responsable y lo hagas solito, a conciencia, ¿está? Anda al toilet primero, llévate un vasito de water, así no te tenés que levantar a cada rato porque por ahí te puedes desconcentrar. Como si fuera que lo estás haciendo acá. Is it clear? Yes? All right. Good. Prestar atención a cada consigna. Leer bien antes de escribir. Chequear todo antes de entregar. Ojo. You can't use correction pen. Muchos lo hacen en la compu. Pero para los que no lo hacen en la compu y me mandan la foto PDF, no pueden usar corrector. La prueba no puede ser alterada, tiene que estar súper clara. ¿Se entiende? ¿Yes? Es un documento esa prueba. ¿Y
Yes, okay, como tu documento de identidad. Yes, all right. Well, no tenemos homework. Yes, okay. Vas a descansar entonces este fin de semana porque viene el giro de examen. Se supone que estuviste estudiando mucho. Okay. Good. So let's go to the exam. There. Listen, draw, and color. Are you ready? I will repeat three times. I will repeat three times. Listen, draw, and color. Prepara tus colors, por favor, on the table. Ya quiero que tengas todo, tu cartuchera, pencil case y la hoja de examen sobre la mesa o en la computadora, como vos lo estés haciendo. Yes, okay, tenés todo ahí, los colors, todo lo que sea. Okay, are you ready? Yes, okay. Remember, I will repeat three times. Voy a repetir tres veces y un bonus, okay? Is it clear? Yes, okay. Listen, draw, and color. Number one, a green car. Number one, a green car. Number one, repetition, a green car. Bonus, a green car. Number two, a blue ball. Number two, a blue ball. Number two, a blue ball. Number two, the bonus, a blue ball. Acordate, I repeat three times y un bonus de repetición. Para checking. Three red triangles. Three red triangles. Repetition. Three red triangles. Three red triangles. Number four. Are you ready? I have got. Vas a hacer un circle. Y ahí adentro dibujas lo que te dice la teacher. Circle. I have got a big red mouth and two small purple eyes. I have got a big red mouth, a big red mouth, and two small purple eyes. Repetition. I have got a big red mouth, a big red mouth, and two small purple eyes. And two small purple eyes. Okay? Good. That's all. Vos lo podés poner repetición otra vez en casa. Exercise B. Read and choose the correct alternative. Remember, you have the place there. Where, what, who. Circle. Remember to circle. Redondeo. Y pongo la respuesta que elegí en el espacio. Circle and write the answer in the space. Circle and write the answer in the space. Yes? Is it clear? Así con todas las otras. Me tomo el tiempo, nadie me apura, tengo una hora para hacer, ¿yes? Así todas las frases de la 1 hasta la 10. Exercise C. Write the correct number next to the picture. X, boat, square, elephant, ¿yes? ¿Ok? Remember, A y voy a escribir el numerito al lado. Voy a poner, por ejemplo, el number 4, porque corresponde a la palabra elephant y el dibujo. All right? Así con los demás. Complete using one word. I like pizza, for example. And you write. Fíjate bien cuando escribís la palabra. What's your? How are you? Sad. Fíjate bien y así con todas las otras. Yes, okay, good. And that is all. Y hasta ahí queda
todo lo que tenés que hacer. Remember, the listening, be, read and choose, remember to circle and write in the space, write the correct number next to the picture, complete with one word, from 1 to 10. Is it clear? Yes? Okay. Good luck. Buena suerte. See you next class. Happy weekend. Bye-bye.